Bueno, hoy le toca baño a todas las planticas, un baño de fertilizante, porque ya es hora. Nuestra Monstera Anzoli. Ella está creciendo, miren. Oh. La tierra que yo tengo y el sustrato, ya esa tierrita necesita un cambio porque no tiene nutrientes de nada. Acá llevamos nuestro cingonio. Quería decirles que hace rato no compro plantas ni nada. La verdad, está caro. Ahí están, me faltan las otras, pero ahorita las traigo para hacer eso. Bueno, aprovechando que voy a hacer este baño de fertilizante para todas las planticas, quería mostrarles, tierra está súper seca, seca, seca. Ahí se puede ver. Entonces, me parece que está perfecto. También hay personitas que le meten un palito al sustrato y si está mojado, pues ya se dan más cuenta. Pero esto está muy seco. Lo mismo está en Sansevieria, está muy seca. Entonces, ahí vamos a hacerle. Entonces dejamos el agua tóxica acá. Obviamente primero le voy a sacar el plátano y todo lo que tenga ahí. Entonces denme un segundo. Listo, amigos, ya les saqué la cáscara de plátano que tenía y eso. Quería comentarles que este líquido tiene pues cáscara de plátano, tiene unas gotas de humus líquido de lombriz y entonces pues nada, acá en esto vamos a sumergir nuestras plantas. Vamos a comenzar con este crotón. Ahí lo pongo. Estoy pensando en hacerle más adelante muchos hoyitos a todas las macetas. Pues primero para que sea más fácil hacer el riego y también por lo del drenaje. Y que las raíces tengan por donde respirar al menos. Yo sé que no todas necesitan eso, pero hay una plantica que le tengo unos huecos a esa. Y ella le ha ido re bien así. Está súper grande. Han pasado unos minutos y pues ya la tierra está así bien mojadita. Que se moje. Esos colores tan hermosos, Dios santo. Miren esa maleza que le sale al crotón. Al otro le salen puros tréboles y a este le sale esa plantica toda extraña. Parece un ramito. Vamos con esta Sansevieria, que está re grande y ya tiene hijuelitos ahí saliéndole. Esta es hija de esa de ahí. Vamos a ponerla. Vamos con nuestra monstera Adansonia, que ya tiene un baby ahí que está que le sale. Tiene otro baby ahí, vean, mucho nivel ya. Ahí en esta parte de acá, en esta parte de acá le metí unas semillas de la misma monstera Adansonia, de cuando fui allá al campo y traje. Entonces las puse ahí, ya estaban germinadas. Vamos a ver cómo se van creciendo esas. Bueno, vamos con esta otra Sansevieria, que es la mamá de la otra. Ya también le está saliendo hijuelos. Qué hermosa. Esa olla pitadora no sirve, entonces no se preocupen. Ah, no es la de la casa como tal. Y ya todas nuestras plantas quedaron full, 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 full.